shame and brokenness, we come before you. Shame and brokenness, we come before you. What have we done? What have we done? Romai nehetsetsui. You gave us the riches, you gave us the glory, you gave us your holy name, you gave us your holy presence. And we took it for granted to live in the filthiness of our own selfish ways. What have we done? What have we done with the precious pearl, the pearl of America? Her beauty, is despised by all the nations. Yes. Their fingers are pointed at us. The precious pearl is in the mud. The precious pearl that God had chosen. The fear of the Lord, what have we done? What have we done? What have we done? America, where is the fear that once was placed in you? What have you done with the fear that I
place in you from the beginning. Where is the fear, I ask? Where is the fear? Vestidos de realeza con los que él te vistió. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué hemos hecho, América? Hemos hecho con la perla que él nos entregó, con la perla que yo te entregué. ¿Dónde está el temor por mí, América? ¿Dónde está la perla que yo puse en ti? Ooh.
está el temor por mí? ¿Dónde está el temor por Jehová? ¿Dónde está el temor? América, ¿dónde está el temor? ¿Dónde está el temor por mí? ¿Dónde está el temor? ¿Dónde está el temor por mí? ¿Dónde? ¿Por qué lo has cambiado? ¿Dónde está la perla que he puesto en ti? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el brillo que yo puse en ti? Gozo de salvación se vuelva a nosotros. And the joy of salvation come back to us. Here we are, Lord. Enos aquí, Señor. The people. Un pueblo. Small. Un pueblo pequeño, but a sensitive people. Pero un pueblo sensitivo, sensible. Yes, Lord. Father, Padre, let them see your heart. Permite que vean tu corazón. Let them see your heart for America, Lord. Yes, Lord. Permite que ellos vean tu corazón por Estados Unidos. Let them touch your heart. Permite que ellos toquen tu corazón. Because it's not light what you are feeling. Porque no es cosa ligera lo que estás sintiendo. Oh Lord, you love this nation so much. Oh Señor, tú amas tanto esta nación. Oh Lord, you have given so much to this nation. Yes. Señor, has dado tanto a esta nación. And there are not thousands of people that can understand. There are not thousands of people that can understand. Son miles las personas que pueden entender. But even if it's the few, Lord, pero aunque sean estos pocos, Señor, like you said to Abraham, como tú le dijiste a Abraham, if there are 10 righteous, si hay 10 justos, I will not destroy the land. No voy a destruir la tierra. Lord, if there are
10 righteous. Señor, si hay 10 justos. Because of your righteousness. Debido a tu justicia. Because of your righteousness. Debido a tu justicia. Because of your name upon this nation. Por tu nombre sobre esta nación. Because of your name upon this nation. Porque tienes tu nombre sobre esta nación. And for your own sake. Y por tu propio nombre. For the sake of your holy name. Por el bien de tu santo nombre. So the nations will not say. Para que las naciones no digan. Look at the Christian nation. Mira la nación cristiana. Look at the Christian nation. Mira la nación cristiana. Look what she has become. Mira lo que se ha convertido. And your name. Y tu nombre. Will be taken in vain by the nations. Va a ser tomado en vano por las naciones. For the sake of your name. Por el bien de tu nombre. For the sake of your name. Por el bien de tu nombre. If there are 10 righteous people. Si acaso hay 10 justos. That seek your heart. Que busca tu corazón. That know your heart, Lord. Que conocen tu corazón, Señor. That look for your righteousness, Lord. Y que buscan tu justicia, Señor. For those 10. Por esos 10. Turn your face back to America. Voltea tu rostro nuevamente a Estados Unidos. Turn your face. No voltea tu rostro hacia Estados Unidos. Por Roma. Oh, Roma. Ay, Setcho, Roma, turn your face. Make us understand, Lord. Haznos entender, Señor. Make us understand. Haznos entender. The cry of your heart. El clamor de tu corazón. The cry of your heart for this nation. El clamor de tu corazón por esta nación. Is there someone here? ¿Hay alguien aquí? Is there someone here? ¿Hay alguien aquí? That can be tuned up with the heart of the Lord. Que puede sintonizarse con el corazón del Señor. To cry for this nation. Para que clame por esta nación. So the Lord will turn his face back to America. Para que el Señor voltee su rostro nuevamente hacia Estados Unidos. Yes. Lord. 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 Lord, let your pain be felt. Señor, que se sienta tu dolor. Let your pain be felt. Se sienta tu dolor. And that we will never forget. Y que nunca nos olvidemos. And that we will never forget. Y que nunca olvidaremos. The pain. El dolor. In your heart. En tu corazón. For the sins of America. Por los pecados de Estados Unidos. So we will not turn around. Para que nosotros no viremos, no nos volteemos. The same arrogance and pride. A la misma arrogancia, al orgullo. Thinking we can come into your holy presence. Pensando que podemos entrar a tu santa presencia. In the filthiness. En la suciedad. Of the church today. De la iglesia de hoy. Manifiéstate. Father, manifest yourself. Padre, manifiéstate. Father, manifest yourself. Padre, manifiéstate. To understand our selfishness. Ayúdanos, Señor, a entender nuestro egoísmo. Ayúdanos, Señor, a entender nuestro egoísmo.
Oh.
We seek the one. We seek the one who is holy. He is the Lord. He is the Lord. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. 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 The one. The one that we seek. Oh, holy, 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 holy. Holy, 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 holy is the Lord whom we seek. Holy is the Lord whom we seek. Holy is the Lord who we seek. Holy, Santo, Santo es el Señor a quien buscamos. Santo es el Señor a quien buscamos, a quien buscamos. Santo es el Señor a quien buscamos, y santo es el rostro, santo es el rostro que buscamos mirar. Santo es el rostro que buscamos mirar. Es el rostro que buscamos. Holy, holy, holy is the faith we seek. Holy and radiant with righteousness is the face of Him whom we see. Holy, holy is the face. Holy is the face. Holy, holy is the face. Radiant with righteousness. It's the face of Him whom we seek. Cleanse us, Lord. Cleanse us, Lord. Cleanse us from our sins. Cleanse us from our iniquities. See your face.
With the precious blood, the precious blood that was not shed in vain for America's storm. Cleanse us with your blood. Cleanse us with the blood. Cleanse us with that precious blood that was not shed in vain for our lives. Cleanse us with the blood. Cleanse America with the blood that once was shed over us, and it was not in vain, for the price was already paid. Cleanse us with that blood. Cleanse us from our iniquities. Cleanse us from our impurities. From our wicked ways, cleanse us with the blood, with the blood, the blood that once was shed over you, 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 America. Oh, America was not in vain. The blood that was shed over you, come on, let us return. Come us, let us return unto the Lord. Come on, let us return unto the Lord. Come on, let us return unto the Lord. Come on, let us return unto the Lord. Let us return to the Lord. Come on, let us return unto 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 the Lord. Unto the Lord, come on, let us return unto the Lord. Come on, let us return unto the Lord. Come on, let us return unto the Lord.
There's a voice of an army rising up. There's a voice, there's a voice of an army rising up. There's a voice of an army rising up. There's a voice. In the heavens and on the earth, and the army, and the army is going out. Is going out singing, and the army is going out singing, and the army is going out and say, come, let us return, come, let us return unto the Lord, come, let us return. Let us return unto the Lord.
let us return unto the Lord. Come, 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 let us return unto the Lord. Come, 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 America. Let us return. Come, 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 let us return unto the Lord. Lord, come, 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 let us return unto the Lord. Come, come, come. I want to hear everybody in this army. Quiero oír a todos en este ejército. There's a principle in the spiritual realm. Hay un principio en el mundo espiritual. If we can see it, si lo podemos ver, we can bring it down to the earth. Podemos destronarlo y traerlo a la tierra. There's an amazing army in heaven. Hay un ejército asombroso en el There's cielo. There's an amazing army of heaven. Hay un ejército asombroso del cielo. Of thousands and thousands of people. Y miles de personas. Whose voices are being lifted up, cuyas voces son levantadas, and they are the ones that are calling America back to the Lord. Ellos son los que están llamando a Estados Unidos nuevamente hacia el Señor. So as we are singing, así que mientras cantamos, we are activating on earth, estamos activando sobre la tierra, what is happening already in heaven, lo que ya está ocurriendo en el cielo. So how many of you, así que ¿cuántos de ustedes, want to be part of an army, quieren ser parte de un ejército, to restore America, para restaurar to Estados restore Unidos, America, para restaurar Estados Unidos, back to the Lord, nuevamente al back Señor, to the Lord, nuevamente al Señor. Señor, ven, ven, ven y volvamos al Señor. Ven, ven,
Señor. Ven, ven, ven y volvamos al Señor. 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 Ven y volvamos al Señor.
la gloria a Él. Give Him the glory. Give Him the glory. Give Him the glory. Dale la gloria. Give Him the glory. Dale la gloria. Give Him the glory. Señor, thus saith the Lord. I'm going to say it in English. Says the Lord, remember the former things. Entonces dice el Señor, recordar las cosas de antes. Of old. For I am God and there is none else. Porque yo soy Dios y no hay otro. I am God and there is none like me. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Declaring the end from the beginning. Declarando el fin desde el principio. And from ancient times the things that are not yet done. Y desde los tiempos antiguos las cosas que todavía no han sido hechas. Saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Diciendo, mi consejo permanecerá y yo haré todo lo que me plazca. The Lord has a plan for America. El Señor tiene un plan para Estados Unidos. And he will do what he has purposed in his heart to do. Y él va a hacer lo que se ha propuesto en su corazón hacer. And we are standing in a door of the United States of America. Y nosotros estamos parados en la puerta de una puerta de Estados Unidos de América. Houston is a major door Houston of America. Houston es una puerta principal de Estados Unidos. And sometimes the Lord gives weird prophecies. A veces el Señor da profecías un poquito raras. But I am the vessel, I am not the lion of Judah. Pero yo soy la vasija, no soy el león de Judá. And the Lord says, y dice el Señor, that Houston is the hub of Continental Airlines. Y el Señor dice que Houston es el centro de operaciones de la aerolínea Continental. Because what I am going to do, porque lo que yo voy a hacer, from this door, desde esta puerta, is going to touch the entire continent, says the Lord. Va a tocar el continente entero, dice el Señor. A continental wave. Lo que es una ola continental. A continental wave of restoration and reformation. Una ola continental de reforma y de restauración. Is going to start. Va a comenzar. And I have purposed this in my heart. Y yo me he propuesto hacer esto en mi corazón. And I am handpicking the people. Y estoy escogiendo las personas. That I'm going to use. Que yo voy a usar. For this reformation. Para esta reforma. Aleluya. Aleluya. Come with me to Luke chapter 24. Ve conmigo a Lucas capítulo 24.
Father, we call for the spirit of prophecy. Padre, llamamos el espíritu de la profecía. Because without the spirit of prophecy, porque sin el espíritu de la profecía, we cannot operate in your kingdom. No podemos operar en tu reino. So we welcome the spirit of prophecy in this place. Así que le damos la bienvenida al espíritu de la profecía a este lugar. And I ask you, Lord, to touch every person. Te pido, Señor, que toques a cada persona. That no one will come out from this place the same way they came in. Y nadie vaya a salir de este lugar de la misma manera que entraron. So, Luke 24 and 44. Así que Lucas 24:44. This is Jesus after his resurrection. Este es Jesús después de su resurrección. And he says. Y él dice. This is Jesus appearing in the road of Emmaus. Este es Jesús cuando apareció en el camino a Emmaus. And he says. Y él dice. And he said unto them, "These are the words which I spoke unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me." Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Then he opened their understanding that they might understand the scriptures. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Now, this is a key when we're talking about reformation. Ahora, esta es una llave cuando estamos hablando de la reforma. Jesus needs to open our understanding so we can understand the scripture. Jesús necesita abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender las escrituras. I want you to consider something. Quiero que tú consideres algo. The Lord gave the word in the hands of the Jewish people. El Señor dio la palabra a las manos del pueblo judío. And they were zealous. I mean, they had a great zeal to keep the word. Y ellos tenían un celo por guardar la palabra. And they were so keen in keeping the comma and the points and everything so exact. Y ellos estaban tan cuidadosos de mantener los puntos, la coma, para ser exactos. They had prophets all throughout the scripture. Tuvieron profetas a través de todas las escrituras. They have a holy priesthood. Tenían un sacerdocio santo. The Lord Almighty was the Lord of Israel. El Dios Todopoderoso era el Dios de Israel. Amen. Amen. They developed doctors and Pharisees and people that tried to understand the scripture. Ellos desarrollaron doctores, fariseos y gente que trataba de comprender las escrituras. But when Jesus was alive and walking among them, pero cuando Jesús estuvo vivo y caminaba en medio de ellos, all their doctorates and all their knowledge was not enough to recognize the Son of Man. Todos sus doctorados, todo su conocimiento no fue suficiente para reconocieron al Hijo de Dios, se fallaron la meta o el blanco. I mean, imagine what it was to have Jesus walking in your midst. Ahora, imagina qué sería que Jesús caminara en medio de ti. Can you imagine the level of the divine presence that he was carrying? ¿Te imaginas el nivel de la presencia divina que él cargaba? Yet these people were so close in their hearts and in their understanding. Sin embargo, esta gente estaba tan cerrada en sus corazones y en su entendimiento. They were not people that ignored the Bible. No era gente que ignoraba la Biblia. They knew the Bible. Ellos conocían la Biblia. They were doctors of the law. Eran doctores de la ley. Do you understand? ¿Entiendes? I mean, major theologians. Quiero decir que eran teólogos mayores. And when it came to the point to recognize the Messiah. Y cuando llegó al punto de que tenían que reconocer al Mesías, they missed him. Se lo fallaron. They could not see him. No lo pudieron ver. They crucified him. Lo crucificaron. Because they could not understand the scripture. Porque no entendieron las escrituras. The disciples, los discípulos, lived with Jesus for 3 and something years. Vivieron con Jesús durante 3 años y pico.
They slept with him. Durmieron con él. They ate with him. Comieron con él. They saw all the miracles. Vieron todos los milagros. They were in the midst of amazing glory. Estuvieron en medio de una gloria asombrosa. Yet they could not understand the scriptures. Y sin embargo no podían entender las escrituras. They were with the living word. Ellos estuvieron con la palabra viva. Jesus is the living word. Jesús es la palabra viva, el verbo. The living word was walking with them. El verbo vivo caminaba en medio de ellos. Even in the chapter 20 of John, he blew the Holy Spirit. Aún en el capítulo 20 de Juan, él sopló el Espíritu Santo. Excuse me. They were performing miracles by the Holy Spirit while he was alive. Queriendo decir que ellos desempeñaban o llevaban a cabo milagros mientras él todavía estaba con vida. And yet they could not understand the scriptures. Y aún así no pudieron comprender las escrituras. Jesus needed to open their understanding. Jesús tuvo que abrir su entendimiento. Because without Jesus opening our understanding, porque sin que Jesús abra nuestro entendimiento, we can have the most amazing glory of the Lord and not even see it. Podemos tener la gloria más asombrosa del Señor y ni siquiera verla. Jesus can be walking in our midst. Jesús puede andar caminando en medio nuestro. And we don't even see him. Y ni siquiera lo vemos. The most powerful revelation hidden from us. La revelación más poderosa escondida de nosotros. Because if our understanding is not opened by Jesus, porque si nuestro entendimiento no es abierto por Jesús, we cannot understand the scripture. No podemos entender las escrituras. And one of the problems when we look into what has happened to America, y uno de los problemas que vemos cuando qué es lo que ha pasado con Estados Unidos. And even though there are wonderful churches everywhere, y aunque haya iglesias maravillosas por doquier, there are huge churches, small churches, hay iglesias enormes, hay iglesias pequeñas, the nation is not being ruled by Jesus. La nación no está siendo gobernada por Jesús. People don't have a kingdom understanding. La gente no tiene un entendimiento de reino. We live in a horrendous abomination. Vivimos en una abominación horrenda. And what is this abomination? ¿Y qué abominación es esta? That Jesus came to give birth to one church. Que Jesús vino a dar a luz a una iglesia. And today we have 39,000 denominations in the world. Y el día de hoy tenemos 39,000 denominaciones en el mundo. Most of them came out from America. La mayor parte de ellas salieron de Estados Unidos. And we think everything's all right. Y pensamos que todo está bien. But when you see from the eyes of the Father, pero cuando tú lo ves desde los ojos del Padre, it's definitely not all right to have the body of Christ chopped up in 39,000 denominations. Definitivamente que no está bien ver que el cuerpo de Cristo ha sido dividido en 39,000 denominaciones. Each of them isolated from the others. Cada una de ellas aislada la una de la otra. This is my vision. Esta es mi visión. I am the king of this vision. Yo soy el rey de esta visión. This is my people. Este es mi pueblo. And that's somebody else. Y eso es alguien más. We don't walk together. Nosotros no caminamos juntos. In the eyes of the Lord, that is an abomination. A los ojos del Señor, eso es una abominación. And why we end up with 39,000 denominations? ¿Y por qué es que nosotros terminamos teniendo 39,000 denominaciones? Because we don't understand the scripture. Porque no entendemos las escrituras. Because we don't know how to read the scripture. Porque no sabemos cómo leer las escrituras. Are you with me? ¿Estás conmigo? We have the most incredible theologies. Tenemos las teologías más increíbles. And in these theologies, y dentro de estas teologías, most of them made without the Holy Spirit, la mayor parte de ellas creadas sin el Espíritu Santo. We've been carrying. You were talking about Martin Luther. Estábamos hablando del Martín Lutero. I want you to put the painting of the swan. Puedes poner la pintura del cisne. Please. Por favor. So you were talking about Martin Luther. Así que estábamos hablando de Martín Lutero. And the swan is the symbol of a reformation. El cisne es el símbolo de la reforma. These were the last words that John Hus said. Estas fueron las últimas palabras que dijo John Hus. He was 100 years before Martin Luther. Él vivió 100 años antes de Martín Lutero. And when they killed him in Germany, y cuando lo mataron a él en Alemania,
He said, "You are killing me." Y dijo, "Me estás matando." But the swan that is coming after me, you're not going to be able to kill. Pero el cisne que viene detrás de mí, no lo vas a poder matar. So the swan represents a reformation. Así que el cisne representa una reforma. Over the waters of the spirit. Sobre las aguas del espíritu. Conquering the kingdoms of the world. Conquistando los reinos del mundo. By the power of the Holy Spirit. Por el poder del Espíritu Santo. So, where did we miss the target? Así que ¿dónde fue que no le dimos al blanco? When we started, and I'm going to say we, because I, as we are priests of God. Cuando comenzamos nosotros, y voy a decir nosotros porque todos somos sacerdotes de Dios. And a priest identifies with the people. Y un sacerdote se identifica con el pueblo. It's not they have sinned, it's we have sinned. No es que ellos han pecado, nosotros hemos pecado. Amen. We are one people. Amén, somos un pueblo. The church has sinned, we have sinned. La iglesia ha pecado, nosotros hemos pecado. The just and the unjust, we have sinned. El justo y el injusto hemos pecado. Aleluya. Aleluya. So we decided. Así que decidimos, somehow, de alguna manera, with a lot of doctrines, tejer muchas doctrinas. And as you were saying, Martin Luther had a revelation of reformation because of salvation. Y como tú dijiste, Martín Lutero tuvo una revelación de la reforma debido a la salvación. But he carried with him a whole system of religion. Pero cargaba con él un sistema enorme de religión. He came out, he was a monk in the Catholic Church. Él fue un monje de la Iglesia Católica, de ahí salió. I mean, a brave man of God. Te digo que era un hombre valiente de Dios. I many times I meditate on Martin Luther, what it was to come against the Pope. Y si tú te pones a meditar quién era Martín Lutero que se vino en contra del Papa. I mean, you have to be very bold. ¿Sabes? Tienes que tener semejante denuedo. In the age of darkness to rise up against the Pope. En las edades oscuras y levantarte en contra del Papa. But anyway, even though he had the revelation of salvation through faith. Pero de cualquier manera, cuando él tuvo la revelación de la reforma por medio de la fe, he carried with him a whole system on how to do church. Él cargaba consigo un enorme sistema de cómo hacer iglesia. He had the light of salvation. Él tenía la luz de la salvación. But he didn't know how the true church should look like. Pero no sabía cómo la verdadera iglesia tenía que aparecer o ser. What was the form of the bride of Christ? ¿Cuál era la forma de la novia o la esposa de Cristo? Those things were not revealed to him. Pero esas cosas no le fueron reveladas a él. So he brought with him all the Babylonian system of the Catholic Church. Así que trajo consigo todo el sistema babilónico de la Iglesia Católica. And we have been dragging that system for centuries after centuries after centuries. Y hemos estado nosotros arrastrando ese sistema a través de siglos y siglos y siglos. They have their pope. Tienen ellos su papa. We have many popes. Nosotros tenemos muchos papas. They're all untouchable. Todos son intocables. Nobody dares to touch the holy pope. Nadie se atreve a tocar al santo papa. Or the holy popes. In the Christian church. O los santos papas de las iglesias cristianas. We have the same system of Nicolaites. Of Nicolaites. Tenemos el mismo sistema de los Nicolaitas. They were the priesthood. Ellos eran el sacerdocio. And down there the laymen. Y allá abajo estaban los laicos. We have the access to the throne of God. Nosotros tenemos el acceso al trono de Dios. And you have to come to us, the anointed ones. Y ustedes tienen que venir a nosotros, los ungidos. So we can lay our holy para que podamos imponerle nuestras santas manos. Otherwise, you poor laymen. De otra manera, ustedes pobres laicos. You're never gonna get the anointing. Nunca van a recibir la unción. All of that comes. Todo eso viene from the system of Babylon. Del sistema de Babilonia. In that system, en ese sistema, the priesthood were the only ones that had the access to God. El sacerdocio eran los únicos que tenían el acceso a Dios. And in order to control the people, y para poder controlar el pueblo, you need them ignorant. Los necesitas ignorantes. Ignorance is one of the most powerful weapons of the devil. La ignorancia es una de las armas más poderosas del diablo.
For lack of knowledge, my people perish. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. If we are ignorant, si somos ignorantes, the devil can throw at us anything he wants. El diablo nos puede lanzar lo que él quiera. And one of the things he did, y una de las cosas que él hizo, was rip off, fue romper, or take out of the Bible, o y sacar de la Biblia, whatever the human mind could not understand. Lo que fuese que la mente humana no podía comprender. I have an Apple computer here. Aquí tengo una computadora Apple. This is a masterpiece of technology. Esta es una pieza maestra de tecnología. It's amazing how we can be connected to the world with this little notebook. Es asombroso cómo nos podemos conectar al mundo por medio de este pequeño aparato. But if I in my ignorance, pero si yo en mi ignorancia, I take away all these chips that I don't know what they are for. Le quito todos estos chips que ni sé para qué sirven. I take away half of the keys. Le quito mitad de las teclas. How many of you know that computer doesn't work? ¿Cuántos de ustedes saben que no va a funcionar esa computadora? And I can go throughout the whole world telling this is the most amazing piece of technology. Y puedo ir por todo el mundo diciendo, esta es la pieza de tecnología más asombrosa. Oh, I have this amazing piece. Ay, yo tengo esta asombrosa pieza. It's amazing. Es asombrosa. I mean, it was designed to connect with the entire world. Fue diseñada para conectarme con el mundo entero. You can go to Saint Google. Puedes ir a San Google. And get any information you want. Y sacar cualquier información que quieras. Some people approach more Saint Google. Que the holy place. Hay gente que se acerca más al San Google que al lugar santo. No matter how much I talk about this technology. No importa cuánto yo hable acerca de esta tecnología. If I have taken away key pieces, si yo le he quitado piezas claves, I will never gonna be able to teach you the wonders that this machine can do. Nunca te voy a poder enseñar las maravillas que esta máquina puede hacer. So the devil figured out how to take away the Holy Spirit. Así que el diablo se las ingenió para ver cómo quitar al Espíritu Santo. And for centuries the church tried to grow up without the Holy Spirit. Y durante siglos la iglesia quiso crecer sin el Espíritu Santo. And we start to do theologies on what we don't have instead of making theologies of what we could have. Y comenzamos a tener teologías acerca de lo que no tenemos en vez de hacer teologías de lo que sí tenemos. Oh, we don't see the glory in the full manifestation of the Christ. Oh, no vemos la gloria en la manifestación plena del Cristo. That means we don't have it. Quiere decir que no la tenemos. That means the kingdom is not here. Quiere decir que el reino no está aquí. So the kingdom should come somewhere in the future. Así que el reino está por venir en algún momento el futuro. Because when I read the scripture about the kingdom, porque cuando yo leo las escrituras acerca del reino, and I see these marvelous things, y veo estas cosas maravillosas, that the kingdom is able to give me, que el reino me puede dar a mí, and because I don't have them, y porque yo no las tengo, then I take them away from everybody. Entonces se las quito a todos. And we have been living in theologies, y hemos estado viviendo en teologías, that are made of what we don't have, que están hechas de lo que no tenemos. It is easy to say, es fácil decir, oh, there is no more Holy Spirit. Ah, ya no hay Espíritu Santo. It is easy to say, es fácil decir, oh, it's okay, you can take all the medicine you want. Jesus died for your infirmities, but it's okay. Ah, y podemos decir, está bien, puedes tomar toda la medicina que quieras. Jesús murió por nuestras enfermedades, pero puedes tomar. It doesn't matter. No importa, puedes tomar las medicinas. It doesn't matter that he died in the cross for your sickness. No importa que él murió en la cruz por tus enfermedades. Who cares? ¿A quién le importa? That he died for your sickness. Que él murió por tus enfermedades. Who cares that he was bruised, smitten, tortured? ¿A quién le importa que él fue golpeado, lastimado, latigado? We have a better way. Tenemos una mejor manera. Medicine is giving us a better way. La medicina nos está dando una mejor manera. Who cares manera? About Jesus in the cross? ¿A quién le importa Jesús en la cruz? Hello. Hola. It's okay. Está bien. You can disregard part of the work of the cross. It's okay. Puedes desdeñar esa parte de la cruz. Está bien. Está It's bien. Okay. Está bien. The Catholic Church says if you don't come to the Mass on Sunday, you are in a mortal sin. Dice la Iglesia Católica que si tú no vienes a misa los domingos estás en pecado mortal. And if you die on Monday, y si te mueres el lunes, you go to hell. Te vas al infierno. No promise. I mean, that's part of the theology of the Catholic Church. Sí, esa es parte de la teología de la Iglesia Católica. But what happens? Pero ¿qué pasa? When someone doesn't come
to our holy service. Cuando alguien no viene a nuestro santo servicio. Oh, that person cannot be considered. Esa persona no puede ser considerada part of the leadership. Parte del liderazgo, ¿no? I have not been seeing you in the last month. No te he visto en el último mes. You are not loyal to me. No eres leal a mí. Therefore, you can never be used by God in this holy house. Por ende, no puedes ser usado por Dios en esta santa casa. You are in the mortal sin of this vision. Estás en el pecado mortal de esta visión. So, así que we take away whatever we don't understand. Y quitamos lo que no entendemos. And one of the weirdest things was the kingdom of God. Y una de las cosas más raras, rarísimas, era el reino de Dios. Jesus came. Jesús vino. To bring the kingdom of God. A traer el reino de Dios. And when you read about the kingdom of God. Y cuando tú lees acerca del reino de Dios. We have everything. Tenemos todo. We have access to the nature of God. Tenemos acceso a la naturaleza de Dios. We have access to all the riches in heaven. Tenemos acceso a todas las riquezas del cielo. We have access to all the angels in heaven. Tenemos acceso a todos los ángeles del we cielo. We can live in divine health. Creemos en salud divina. We can live in peace, joy, abundance every day of our lives. Podemos vivir en paz, en gozo, en abundancia todos los días de nuestra vida. We have the same authority that Jesus had when he was on the world. Tenemos la misma autoridad que tuvo Jesús cuando estuvo en el mundo. Oh, when the kingdom comes, he will. Ay, cuando, I mean, suck in all tears. He will take away all tears. Ay, cuando venga el reino, él va a secar toda lágrima la va a quitar. Just because I'm crying, solo porque estoy llorando, then I decide, oh, this has not been fulfilled. Decido, ah, no, pues esto no se ha llevado a cabo. Because people are crying. Porque la gente llora, está llorando. And we don't understand what the Bible is saying. No entendemos entonces lo que está diciendo la Biblia. And then we decide to take away the kingdom from the church. Y entonces decidimos quitarle el reino a la iglesia. Why? ¿Por qué? We don't cry if we have the kingdom. Porque si tenemos el reino no lloramos. He will take away all tears. Él va a secar toda lágrima. Why? ¿Por qué? Because he came to overcome the world. Porque él vino a vencer al mundo. He came to overcome hell. Él vino a vencer al infierno. He overcame death. Él venció la muerte. And that changes everything. Y eso cambia todo. Before Jesus died in the cross and resurrected. Antes de que Jesús muriera en la cruz y resucitara. If someone died, si alguien se moría, it was so much pain. Había tanto dolor. Imagine your beloved going to this gloomy, dark place, the dwelling of the dead. Imagínate que tu ser amado se iba a este lugar de penumbra, de oscuridad, donde habitaba la muerte. It was probably devastating. Probablemente era devastador. Oh my God. Dios mío. Where is my beloved? ¿Dónde está mi ser amado? In this darkness. En esta oscuridad. Where is he? ¿Dónde está? For eternity we're going to be separated. Durante eternidad estaremos separados. That produced tears. Eso producía lágrimas. But when Jesus came. Pero cuando vino Jesús. And he says, I have overcome through my death. I have overcome death. Cuando dijo, por medio de mi muerte yo he vencido la muerte. Amen. Amen. I have come to give you eternal life. He venido a darles vida eterna. I have come to give you the very life of my Father. He venido a darles la vida misma de mi Padre. He even said, the same glory that I had with my Father, I have given you. Aún dijo que la misma gloria que yo he tenido con el Padre se las doy a ti. But because people didn't believe in all of that. Pero porque la gente no creía todo eso. They decided, no, we don't have that. Decidieron, ah, no, no tenemos eso. We are crying people. Somos gente que llora. We are people that live in the hope. Somos gente que vive en la esperanza. That someday. Que algún día. Jesus will return. Jesús va a regresar. And solve all our problems. Y resolver todos nuestros problemas. And we are waiting for the second coming of Christ. Y seguimos esperando la segunda venida de Cristo. Waiting for him to do. Esperando que él haga what he has already done in the first coming. Lo que él ya hizo en la primera venida. And the Lord is saying, y el Señor está diciendo, you're waiting for the second coming. Estás esperando la segunda venida. And you don't know yet the first one. Y ni siquiera conoces la primera. Why do
don't you learn about the first one? ¿Por qué tú no aprendes acerca de la primera? The glorious gospel of Jesus Christ. El evangelio glorioso de Jesucristo. The glorious gospel of God in the very face of Jesus. El glorioso evangelio de Dios en el rostro de Jesús. A glorious gospel. El evangelio glorioso. That changed everything around. Que cambió todo alrededor. That can make us live in divine health. Que nos puede hacer vivir en salud divina. Because when you recognize the Messiah. Cuando tú reconoces al Mesías. And the work of the cross. Y la obra de la cruz. That work of the cross. Esa obra de la cruz. Operates in your life. Opera en tu vida. And yes. Y aún así. We care. Sí. Yes, we care. Nos importa. Sí. That Jesus. Que Jesús. Was smitten and broken and tortured. Fue quebrantado, torturado y golpeado. Sí. Because I don't know about you. Porque yo no sé tú. But I am not gonna see my Jesus. Pero yo no voy a ver a mi Jesús. In the cross of Calvary. En la cruz del Calvario. With his back all torn into pieces. Con su espalda toda hecha en pedazos. And think this antibiotic is going to be better than his stripes. Y creer que este antibiótico va a ser mejor. This man made thing. Esta cosa hecha por el hombre. This man made thing made by a heathen. Esta cosa hecha por el hombre, hecho por un mundano. Made by someone that doesn't know how I am formed. Hecho por alguien que ni siquiera sabe cómo yo fui formada. This thing is gonna be better for me. Esta cosa va a ser mejor para mí. Than the stripes of Jesus. Que las llagas de Jesús. So the problem. Así que el problema. Is that we don't have the understanding. Es que no tenemos el entendimiento. Opened. Abierto. Jesus needs to open our understanding. Jesús necesita abrir nuestro entendimiento. Because when Jesus opens your understanding, porque cuando Jesús te abre el entendimiento, and you see the body of Christ, y ves el cuerpo de Cristo, hang on the cross, colgado en la cruz, and you see those stripes, y ves esas llagas, those stripes are vibrating, esas llagas están vibrando. Those stripes are filled with life. Estas llagas están llenas de vida. There is power. Hay poder. There is power. Hay poder. Coming out of his stripes. Saliendo de sus llagas. And the kingdom. Y el reino. And the kingdom. Y el reino. Is at hand. Está cerca de This ti. Means. Esto quiere decir. For me to touch. Para que yo toque. The wounds of Jesus. Las heridas de Jesús. Is as far away. Tan lejos. As my hand. Como mi mano. The kingdom is at hand. El reino está aquí. The kingdom is el at hand. The kingdom is at hand. No está aquí. There is a revival. Hay un avivamiento. And there is a reformation. Y hay una reforma. That is entering into the world. Que está entrando al mundo. And it's a revival. Y es un avivamiento. And a reformation. Y una reforma. To get back the Bible. Para devolver la Biblia. To get back the Bible. Para devolver la Biblia. This Bible. Esta Biblia. From the beginning to the end. Desde el principio hasta el fin. It's filled with power. Está llena de poder. It's filled with authority. Llena de autoridad. When I read. Cuando yo leo. I can do this. Yo puedo hacer esto. This means I can do this. Esto quiere decir que yo puedo hacer esto. When the Lord says I have given you authority. Cuando te dice el Señor te da autoridad. It's very simple. Es muy simple. I have the authority. Yo tengo la autoridad. It's very simple. Es muy simple. I have the authority. Yo tengo la autoridad. When I read, cuando yo leo, I can get into the spirit. Puedo entrar al espíritu. I can have the seven spirits of the Lord. Puedo tener los siete espíritus. It is written. Está escrito. It is my inheritance. Es mi herencia. Holy Spirit. Espíritu Santo. It's not a blah 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 speaking in tongues, Holy Spirit. No es un espíritu que blah 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 hablar en lenguas. It was never prophesied. Nunca fue profetizado. And I will pour down my spirit. Y voy a derramar mi espíritu. And you will speak in angelic tongues. Y tú vas a hablar en lenguas angélicas. We speak in angelical tongues. Hablamos en lenguas angélicas. Because it's a gift of the Holy Spirit. Porque es un don del Espíritu Santo. But it's very different. Pero es muy diferente. A gift. Un don. If I give you something, si yo te regalo algo, this is a gift. Este es un regalo. I give you something. Yo te doy algo a ti. It's a gift. Es un regalo. It's totally different. Está totalmente diferente. Than being immersed. De estar sumergido. Baptized. Baptizado. In the presence. En la presencia. In the wisdom. En la sabiduría. In the understanding. En el entendimiento. In the power. En el poder. Of the very presence.
presence, de la misma presencia of the living God, del Dios viviente. So when my eyes of my understanding are open, así que cuando los ojos de mi entendimiento son abiertos, I can see, puedo ver the riches, las riquezas of his glory, de su gloria. Like Paul said, como dijo Pablo, this is an apostolic prayer, esto es una oración apostólica. Paul prayed, Pablo oró. Paul didn't go around, Pablo no fue por alrededor, making manuals, haciendo manuales. How you can learn a little formula, cómo aprender una fórmula. The kingdom of God, el reino de Dios, cannot be taught, no puede ser enseñado. The same way you learn in the secular school, la misma manera que aprendes en escuelas seculares. That is the Greek mentality, esa es mentalidad griega. You're gonna learn all this, vas a aprender todo esto. You're gonna apply this little formula, vas a aplicar esta formulita. And this little formula is gonna work for you, esta formulita va a funcionar para ti. And what happens? ¿Y qué pasa? It doesn't work for everybody. No funciona para todos. It doesn't work. No funciona. Because the kingdom of God, porque el reino de Dios, is not a formula. No es una fórmula. The kingdom of God, el reino de Dios, is the Messiah. Es el Mesías. The kingdom of God, el reino de Dios, the kingdom of God, el reino de Dios, is the reality. Es una realidad. Is the reality. Es una realidad. Of Jesus. De Jesús. Is the reality. Es una realidad. Of a kingdom. El reino. That was manifested, que fue manifestado, through the Messiah, por medio del Mesías. I will go, voy a ir, to my father, a mi padre. In my father's house there are many dwellings, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. I'm gonna go and prepare a place for you, yo voy a preparar un lugar para ti. So where you are, así que donde, so where I am, a donde yo esté, you will be as well. Tú también estarás. Where is Jesus? ¿Dónde está Jesús? Where is Jesus? ¿Dónde está Jesús? Where is Jesus? ¿Dónde está Jesús? Somebody says he's here. Alguien diga aquí está. Somebody says Jesus is here. Dígame Jesús. Somebody aquí says está. Jesus is here. Dile a Jesús aquí está. Where two or three gather in my name, cuando dos y tres se reúnen en mi nombre, I will be there. Yo estaré ahí. He's here. Él está aquí. He's here. Él está aquí. He's here. Él está aquí. I am preparing. Está preparando. I'm going to my father. Voy donde mi padre. To prepare a place. A preparar un lugar. So where I am, para que donde yo esté, you could be as well. Tú también estés. You in me. Tú y en mí. And I in you. Y yo en ti. You in me. Tú en mí. And I in you. Y yo en ti. This is the power of the gospel. Este es el poder del evangelio. When you don't understand that, y cuando tú no entiendes eso, oh, I'm looking forward, ay, estoy, for my Beverly Hills house, estoy anhelando mi up casa there, in Beverly Hills, allá arriba, in heaven, allá en el cielo, I'm gonna walk, voy a caminar, in the golden streets of Jerusalem, en las calles de oro de Jerusalén. Revival of the Bible. Avivamiento de la Biblia. Somebody says revival of the Bible. Alguien dígalo, avivamiento de la Biblia. The Lord is bringing back the Bible. El Señor está trayendo la Biblia. The Lord is bringing back the Bible. El Señor está devolviendo la Biblia. And every word. Cada palabra. Every word. Cada palabra. That is written in this book. Es escrita en este was libro. Was written. Fue escrita. By God. Por Dios. Is backed. Es by God. Ha regresado. Everything he says. Está respaldada. He will fulfill. Todo lo que he dice. He will fulfill. Él va a llevar a cabo. Because he has spoken porque it. Porque ha hablado. Y lo ha dicho. Haven't you read? ¿No acaso no has leído? That we have approached. Que nos hemos acercado. Hebrews chapter 12. Hebreos capítulo 12. I need water. Necesito ya agua. Le di el regalo ahí. I left the gift there. Throw your bread and it will come back. Tira tu pan y regresa. Amazing things. Cosas asombrosas. Amazing things. Cosas asombrosas. The Lord is bringing a revival. El Señor está trayendo un avivamiento. Of the Bible. De la Biblia. Hebrews 12. Hebreos 12. Somebody says, Lord, open my understanding. Alguien diga, Señor, abre mi entendimiento. Somebody says, open my understanding. Alguien diga, abre mi entendimiento, Señor. That's why Paul was praying. Eso es lo que Pablo estaba orando. Apostolic prayers. Una oraciones apostólicas. Are different than Greek. Son diferentes. Prayers. Son diferentes a las oraciones griegas. Father, I pray. Padre, yo oro.
that the eyes of their understanding, que los ojos de su entendimiento, will be open. Sean abiertos. Apostolic prayer. Oración apostólica. I pray. Yo oro. That the eyes of their understanding, que los ojos de su entendimiento, will be open. Sean abiertos. So they will know. Para que ellos sepan. So they will know. Para que ellos conozcan. The riches. Las riquezas. Of the glory. De la gloria. Of Christ. De la gloria de Cristo. That is the inheritance. Que es la herencia. Of the saints. De los santos. The almighty power of God. El todopoderoso poder de Dios. That lifted Jesus from the grave. Que levantó a Jesucristo de la tumba, del sepulcro. And sat him at the right hand of the Father. Y lo sentó a la diestra del Padre. And gave him as a head. Y lo dio como cabeza. Over all the powers and principalities. Sobre todos los poderes principados. That are named in this century and in the age to come. Que han sido nombrados en este siglo y en el tiempo venidero. And gave him as the head. Y lo dio como cabeza. To the church. A la iglesia. Who is. Que es. Who is. Que es. His body. Su cuerpo. The fullness. La plenitud. The fullness. La plenitud. Of him. De aquel. That fills all in all. Que lo llena el todo en todo. When my eyes of my understanding are open. Los ojos de mi entendimiento están abiertos. I understand. Yo entiendo. That I am the body of Christ. Que yo soy el cuerpo de Cristo. He's the head. Él es la cabeza. I am the flesh of Jesus in this world. Yo soy la carne de Jesús en este you mundo. You are the flesh of Jesus in this world. Tú eres la carne de Jesús en este we mundo. We are the body of Christ. Nosotros somos el cuerpo. And in the body of Christ. Y en el cuerpo de Cristo. There is the fullness of God. Está la plenitud de Dios. Babylon. Babilonia. Makes you think. Te hace pensar. You see Babylon? Babylon is confusion. Babilonia es confusión. The very name of Babylon is confusion. El mismo nombre Babilonia es confusión. And it confuses the mind. Y confunde la mente. So we cannot have the mind of Christ. Para que no podamos tener la mente de Cristo. So in one way, así que de una manera, you hear, oh Jesus. Escucha, oh Jesús. He's the King of Kings and the Lord of Lords. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Oh, he's seated at the right hand of the Father. Ay, él está sentado a la diestra del Padre. How many of you believe that Jesus is King of Kings? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es Rey de Reyes? Do you believe Jesus is King of Kings? ¿Tú crees que Jesús es Rey de Reyes? How many of you believe that he's seated at the right hand of the Father? ¿Y cuántos de ustedes creen que está sentado a la diestra del Padre? Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. It is possible. ¿Será posible that a king will be crowned que un rey sea coronado as a king, como rey, sitting in the throne, sentado en el trono, and then not to rule, y después que no reine? Where have you seen that? ¿Dónde has visto eso? Oh, we are waiting for him to take the kingdom. Estamos esperándolo a él que tome el reino. Oh, he has not yet. Él todavía no. Taking the kingdom. Todavía no ha tomado su reino. So, in one hand, así que de un lado, we say, decimos, he's King of Kings. Él es Rey de Reyes. In the other hand, yeah, por el otro lado, he has not yet taken the kingdom. Ah, él todavía no ha tomado su reino. That's pretty confusing to me. Pero eso me suena confuso. I thought you said he was a king. Yo creí que me dijiste que era rey. Yeah, he's a king. Sí, sí, él es rey. But he has not yet taken the kingdom. Pero todavía no ha tomado su reino. He's crowned. Él está coronado. He's in the throne. Está en el trono. But God knows what he's doing. Pero Dios sabe qué es lo que hace. Because he has not yet taken the kingdom. Porque todavía no ha tomado el reino. So he's resting. Así que está descansando. In the throne. En el trono. Waiting for a day. Esperando el día. In which he was gonna take the kingdom. En el cual él va a tomar el reino. This is very confusing to me. Esto es muy confuso para this mí. This is very confusing to me. Esto es muy confuso para mí. But if I have the understanding, pero si yo tengo el entendimiento, and I read the Bible, y yo leo la Biblia, and that's why I read Luke, es por eso que leí Lucas, because Jesus, porque Jesús, gave us the key of interpretation of the Bible. Nos dio la llave de la interpretación de la he Biblia. He is the prophet of prophets. Él es el profeta de profetas. Jesus is the spirit of prophecy. Jesús es el espíritu de la profecía. And he said, y él dijo, that he opened the understanding of his disciples, que él abrió el entendimiento a sus discípulos, so they can know, para que ellos supieran, that everything, que todo, that everything, que todo, that was spoken, lo que fue hablado, about him, acerca de él, in the law of Moses, en la ley de Moisés, in the prophets, en los profetas, and in the Psalms, y en los salmos, has already been fulfilled, ya ha sido llevado a cabo, ya has already been fulfilled, ya se cumplió.
Oh, but my theology says. Pero mi teología dice. That it has not yet been fulfilled. Que todavía no se ha cumplido. It's very simple. Es muy simple. Rather you believe your theology. O le creas a tu teología. Or you believe Jesus. O le crees a Jesús. Jesus said. Jesús dijo. That all things. Que todas las cosas. In the law of Moses. En la ley de Moisés. In the prophets. En los profetas. And in the Psalms. Y en los salmos. Were already fulfilled. Ya se cumplieron. The ones that spoke about him. Los que hablaron acerca de él. So you see, it's very simple. Pues es muy simple. We need a revival. Necesitamos un avivamiento of the understanding of this book. Del entendimiento de este libro. Because when we read this book, porque cuando leemos este libro, with the eyes of our understanding open, con los ojos de nuestro entendimiento abierto, feeling the head above my shoulders, sintiendo la cabeza sobre mis hombros, the head that is Jesus, la cabeza que es Jesús, I am not the thinking. Yo no soy el pensante. I'm not the thinking head here. Yo no soy la cabeza pensante aquí. I am not the one that solves the problems. No soy yo el que resuelve I los problemas. A head upon me. Yo tengo una cabeza por encima de that mí. Head is Jesus. Esa cabeza es Jesús. That head is Jesus. Esa cabeza es Jesús. And when I feel his head, cuando siento su cabeza, and I know, y yo sé, I am the body. Que yo soy el cuerpo. Oh, I am the body. Ah, yo soy el cuerpo. He's in me. Él está en mí. I am in him. Yo estoy en I él. I am in him. Yo estoy en él. He's in me. Él está en mí. I am the body. Yo soy oh, el cuerpo. I can feel him. Lo siento. Oh, I can feel him. Ah, lo puedo sentir. He is all in all inside of me. Todo en todo dentro de mí él es. My spirit knows. Mi espíritu lo sabe. My spirit knows. Mi espíritu lo sabe. My spirit knows. Mi espíritu lo sabe. Who is the head? ¿Quién es la cabeza? My spirit. Mi espíritu. Has seen the glorious face of Jesus. Ha visto el rostro glorioso Jesús. Why? ¿Por qué? Because it's written. Porque está escrito. The world will no longer see me. Ya el mundo no me verá más. Because the world was seeing him walking in the flesh. Porque el mundo lo miró a él caminando en carne. But ye will see me. Pero tú ustedes me verán. But ye will see me. Pero ustedes me it verán. It is the promise. Es la promesa. It's not something for the anointed people. No es algo para la gente ungida. It's for those that are the body of Christ. Es para aquellos que son el cuerpo de Cristo. You will see me. Ustedes me verán. You will see me. Ustedes me verán. And that's what Paul wrote about in Corinthians. Y de eso fue lo que escribió Pablo en Corintios. Wherever the Holy Spirit is. Donde sea que esté el Espíritu Santo. There is freedom. Hay libertad. But it's not a freedom to clap. Pero no es libertad para aplaudir. It's not a freedom to dance. No es libertad para danzar. It says where there is the Holy Spirit. Dice que cuando el Espíritu Santo está ahí. There is freedom. Hay libertad. To see. Para mirar. With an unveiled face. Con un rostro sin velo. The glory of the Lord. Desvelado la gloria del and Señor. And as I am watching. Y así como yo estoy mirando. The glory of the Lord. La gloria del Señor. As in a mirror. Como un espejo. I am transformed. Soy transformada. Into his very image, a su misma imagen, by the power, por el poder, of his spirit, de su espíritu. I am transformed, soy transformada, into the nature of Christ, a la naturaleza de Cristo, as I behold, en lo casi como yo miraba, his holy countenance, yo contemplaba su santo rostro. Wherever the Holy Spirit is. Donde sea que esté el Espíritu Santo. The blindfold is taken away. Se remueve la venda de los ojos. For the enemy has blindfolded the church. Porque el enemigo ha cegado a la iglesia. For the enemy has blindfolded those that do not believe. El enemigo ha vendado los ojos de aquellos que no creen. And those that don't believe are not only outside. Y aquellos que no creen no solamente son los que están fuera. We are in the situation that we are because of the unbelief of the church. Nos encontramos en la situación debido a la incredulidad de la iglesia. Has blindfolded the eyes with unbelief. El diablo ha cegado los ojos con incredulidad. So we cannot see. Para que no podamos ver. The glorious gospel of God. El evangelio glorioso de Dios. In the face of Jesus. En el rostro de Jesús. What is this glorious gospel of God? ¿Cuál es este glorioso evangelio de Dios? That the kingdom is here. Que el reino está aquí. You have approached. Tú te has acercado. To the blood that speaks higher than that of Abel. Una sangre que habla más alta que la de Abel. You have approached. Te has acercado. Mount Zion. Al monte Sion. You have approached. Te has acercado. The New Jerusalem. A la nueva Jerusalén. You have approached. Te has acercado.
The congregations of the saints made perfect. A la congregación de todos los santos hechos perfectos. The cloud of witnesses. La nube de testigos. We have approached a kingdom. Nos hemos acercado a un reino. In which everything is possible. En el cual todo es posible. Everything is at hand. Todo está cerca. Everything is at hand. Todo está en medio. Every miracle you need is at hand. Todo milagro que necesitas. Everything you need is at hand. Todo lo que necesitas. Everything is at hand. Todo está aquí a mano. Everything you need is at hand. Todo lo que necesitas está a mano. So close to you. Está tan cerca. It's so close to you. Tan cerca de ti. Go and preach. Ve y predicad. The gospel of the kingdom. El evangelio del reino. Go and tell them. Ve y diles. The kingdom of God. El reino de Dios. Is at hand. Está cerca. Oh, what is the kingdom? ¿Y cuál es el reino? What is this kingdom that you're preaching? ¿Qué es este reino que tú predicas? This is the kingdom of His light. Este es el reino de su luz. This is the kingdom of His love. Este es el reino de su amor. This is the kingdom of the multidimensional. Este es el reino de las posibilidades multidimensionales. Everything that has ever been in the mind of God. Todo lo que ha estado en la mente de Dios. Millions of possibilities. Millones de posibilidades. Are palpitating. Están palpitando. Are vibrating around us. Vibrando alrededor nuestro. Waiting for someone. Esperando a alguien. To observe them. Que los observe. And when you can see, y cuando puedas ver, the kingdom of God, el reino de Dios, everything you see, todo lo que tú mires, todo lo que ves, you can bring it to pass, lo puedes llevar a cabo. The power of the kingdom, el poder del reino. I will pour down my spirit, voy a derramar mi espíritu. This is the prophecy, esta es la profecía. Who gave that prophecy? ¿Quién dio esa profecía? Jesus. Jesús. Jesus is Jesús es the Spirit, el Espíritu, that spoke throughout every prophet in the Bible. Que habló por medio de todo profeta en la Biblia. Come with me to Peter. Ven conmigo a Pedro. First Peter. Primera de Pedro. Chapter 1. Capítulo 1. Verse 10. Versículo 10. It says the prophets. Dice los profetas. That prophesied the grace that was destined to us. Que profetizaron de la gracia destinada a nosotros. They asked diligently. Inquirieron diligentemente. And searched about this salvation. Indagaron acerca de esta salvación. Seeking what person and what time was indicated the Spirit of Christ that was in them. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Amén. Amén. That was foretelling the sufferings of Christ and the glories that will come after them. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. So who was prophesying through every prophet? Así que, ¿quién estaba profetizando por medio de todo profeta? The Spirit of Christ. El Espíritu de Cristo. It was not the Holy Spirit. No era el Espíritu Santo. It was the Spirit of Christ. Era el Espíritu de Cristo. That means Isaiah was a Christian. Eso quiere decir que Isaías era cristiano. Moses was a Christian. Moisés era cristiano. Because the Spirit of prophecy. Porque el Espíritu de profecía. Is the testimony of Jesus. Es el testimonio de Jesús. And Jesus was bearing witness to all the prophets. Y Jesús estaba dando testimonio a todos los profetas. About the greatness. Acerca de la grandeza. Of something that was going to happen. De algo que iba a pasar. From the beginning. Desde el principio. From Genesis. Desde Génesis. All the way to Malachi. Hasta Malaquía. All the way to John the Baptist. Hasta Juan el Bautista. One major thing was prophesied. Algo One major happening was prophesied. Una cosa principal estaba siendo profetizada. The thing that was going to change the entire universe was being prophesied. Lo que iba a cambiar el universo entero estaba siendo profetizado. And who was prophesying it? ¿Y quién lo estaba profetizando? The Spirit of prophecy. El Espíritu de profecía. Which is the Spirit of Christ. Es el Espíritu de Cristo. And what was this happening? ¿Y cuánto estaba pasando esto? That was gonna change everything. Que iba a cambiar todo. The coming of the Messiah. La venida del Mesías.
A child is born, a son is given. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. And the rulership is upon his shoulders. Y el gobierno está sobre sus hombros. He will be called Mighty God. Él será llamado poderoso. Great Dios. Counselor. Consejero. The government and the kingdom. El gobierno y el reino. Is upon. Estás. The Messiah. Sobre el Mesías. And then he rose from the dead. Y después él se levantó de entre los muertos. Conquering death. Conquistando la muerte. And every demon in hell. Y todo demonio en el infierno. And stood in his resurrection. Y se paró en su resurrección. This is the fulfillment. Este es el cumplimiento. This is the fulfillment. Este es el cumplimiento. Open the eyes of your understanding. Abre los ojos de tu entendimiento. Because the Messiah. Porque el Mesías. That you have been waiting. Que tú has estado esperando. The King of Israel. El Rey de Israel. The King of Kings. El Rey de Reyes. Had to suffer. Tuvo que sufrir. Had to suffer. Tuvo que sufrir. But after his sufferings, pero después de sus padecimientos, there were great glories that followed. Hubieron grandes glorias que siguieron. Great glories that followed. Grandes glorias que vinieron. Which is the magnificent? Que es la magnificencia. Of the gospel. Del evangelio. Of God. De Dios. In the face of Jesus. En la faz de Cristo. And this very prophet Jesus. Y este mismo profeta Jesús. The very testimony. Es el mismo testimonio. The spirit of prophecy. El espíritu y la profecía. Said, dicho. I will pour down my spirit. Voy a derramar mi espíritu. It was not Joel talking. No fue Joel hablando. It was Jesus. Era Jesús. It was Jesus. Era Jesús. I will pour down my spirit. Yo voy a derramar de mi espíritu. This is the model. Este es el modelo. This is the model. Este es el modelo. This is what I am coming to do. Esto es lo que yo he venido a hacer. In my first coming. En mi primera venida. I will pour down my spirit. Yo voy a derramar mi espíritu. Not 2,000 times. No 2,000 veces. Not 100,000 times. No 100,000 veces. I will pour my spirit. Yo voy a derramar mi espíritu. Upon all flesh. Sobre toda carne. Upon all flesh. Sobre toda carne. I will pour down my spirit. Yo voy a derramar mi espíritu. And my sons. Y mis hijos. And my daughters. Y mis hijas. Will prophesy. And my youth y mis jóvenes will see visions. Visiones. And my elderly y mis ancianos will have dreams. Tendrán sueños. And truly I say unto you, my servants. Y verdaderamente les digo, siervos míos. My servants and my maiden servants will prophesy. Mis siervos y mis doncellas van a profetizar. This is the design. Este es el diseño. This is the design. Este es el diseño. There's not another design. No hay otro diseño. This is the design. Este es el diseño. A prophetic church. Una iglesia profética. A prophetic church. Una iglesia profética. That was going to transform the world. Iba a transformar el Why? Mundo. Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Because that church esa iglesia is anointed to see. Está ungida para ver. This church esta iglesia is anointed to hear. Está ungida para oír. The very God of the universe. Al mismo Dios del universo. The key al rey of the model del modelo is a Holy Spirit church. Es una iglesia del Espíritu Santo. Es una iglesia profética. I challenge every person here. Yo reto a toda persona aquí presente. To seek in this Bible. Para que busquen en esta Biblia. If you ever found. Si alguna vez encuentras. A church model that was not prophetic. Un modelo de iglesia que no fue profético. There's only one model. Solamente hay un modelo. It's the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. Bringing us Jesus. Trayéndonos a Jesús. Alive. Vivo. To dwell in our hearts. Para habitar en nuestros corazones. When Jesus spoke. Cuando Jesús habló. About him coming in our midst. Acerca de que él venía en medio nuestro. And I'm not talking about the second coming. Y no estoy hablando de la segunda venida. I'm talking about his coming in the spirit in our hearts. Estoy hablando de su venida en el espíritu a nuestros corazones. 90% of the time. 90% de las veces. That the church thinks the Bible speaks about the second coming. Que la iglesia cree que la Biblia está hablando de la segunda venida. Is speaking about manifestations está hablando, in our midst. Está hablando de manifestaciones en medio nuestro. When Jesus was among his people. Cuando Jesús estuvo en medio de su pueblo, he didn't dwell inside the people. Él no vivía ni habitaba dentro de la gente.
He was in his flesh. Él estaba en su carne. He was not dwelling in John. Él no habitaba en Juan. He didn't dwell in Peter. Él no vivía dentro de Pedro. He never made an altar call, please receive me in your heart. Nunca hizo un llamado al altar, por favor, recíbanme en su corazón. Actually, there's not one scripture that speaks about altar calls to be born again. De hecho, no existe ni una escritura acerca de ser llamado al altar para nacer de nuevo. When Jesus spoke many of his prophecies, cuando Jesús habló muchas de sus profecías, he was talking about him coming. Él estaba hablando de él viniendo. To make his tabernacle among men. Para hacer su tabernáculo entre los hombres. I will make my tabernacle among men. Yo voy a hacer mi tabernáculo entre los hombres. Don't you know? ¿Acaso no sabes? That you are. Que tú eres. The tabernacle of God. El tabernáculo de Dios. Don't you know? ¿Acaso no sabes? That you are. Que tú eres. The tabernacle of God. El tabernáculo de Dios. Oh, but we are waiting for the New Jerusalem to come down from heaven. Ay, es que estamos esperando la nueva Jerusalén que baje del cielo. You have approached the New Jerusalem. Te has acercado a la nueva Jerusalén. You are the New Jerusalem. Tú eres la nueva Jerusalén. The Jerusalem in the flesh. La Jerusalén de la carne. Corresponds to Israel in the flesh. Corresponde a Israel en la carne. The Israel in the spirit. La Israel del espíritu. Corresponds to the church. Corresponde a la iglesia. With every Jew that want to enter with us. Con todo judío que quiere entrar con nosotros. It's here, church. Está aquí, iglesia. If someone loves me, si alguien me ama, said Jesus, dijo Jesús, he will do my commandments. Él va a hacer mis mandamientos. Oh, I love you, Jesus. I love you. Oh, yo te amo, Jesús. Te amo. I love basking in the Spirit. Me encanta sumergirme en el Espíritu. And then I have all these lovers in the world. Después tengo todos estos amantes en el mundo. The Jesus that we knew in the flesh. El Jesús que conocimos en la carne. Said John. Dijo Juan. We no longer know him this way. Ya no lo conocemos de esta manera. He is the glorious Christ. Él es el Cristo glorioso. And when two or three are gathered in his name. Cuando dos y tres se reúnen en su nombre. The king is walking among us. El rey anda caminando en medio de nosotros. His hand is stretched out. Es su mano extendida. Touching every sick person. Tocando cada enfermo. Reaching every person that needs salvation. Alcanzando toda persona que necesita salvación. He that loves me. Aquel que me ama. Will do my commandments. Guardará mis mandamientos. And my father and I. Y mi padre y yo. Will come. Vendremos. And we'll build in him. Y haremos our dwelling place. Haremos morada en él, en ellos. Father, open our understanding. Padre, abre nuestro entendimiento. Open our understanding. Abre nuestro entendimiento. So we can understand the glory. Para que podamos entender la gloria. That those prophets were seeking. Que aquellos profetas buscaban. What person? ¿Qué persona? What time? ¿Qué tiempo? What are these sufferings about? ¿Cuáles de qué son estos padecimientos? What are these glories that we are reading? ¿Cuáles son estas glorias que estamos scripture? ¿Qué glorias estamos leyendo? To whom are they going to be given? ¿Y a quién serán otorgadas? And the Holy Spirit comes. Y viene el Espíritu Santo. And says. Y dice. To whoever loves. A todo aquel que ame. Jesus. A Jesús. And do his commandments. Y hagas guarde sus mandamientos. They will come. Ellos vendrán. And indwell him. Y habitarán adentro de ti. This was only possible. Esto solo fue posible. After Jesus' ascension. Después de la que Jesús ascendió. And after he sent back the Holy Spirit. Y después que él mandó de regreso al Espíritu Santo. We don't need to cry for the Holy Spirit to come. No necesitamos clamar para que venga el Espíritu and make Santo. Some kind of songs, come Holy Spirit. Unas canciones que hacen ven Espíritu Santo. Holy Spirit is here. Espíritu Santo está aquí. I will pour down my spirit. Yo voy a derramar mi espíritu. Upon all flesh. Sobre toda carne. 120 were sensitive. 120 fueron sensitivos o sensibles. 120 were sensitive. 120 fueron sensibles. The Holy Spirit is here. El Espíritu Santo está aquí. How many are sensitive? ¿Cuántos de ustedes están sensibles? How many are sensitive? ¿Cuántos lo sienten? How many are sensitive? ¿Cuántos de ustedes están sensibles?
Oh Lord, please take me. Oh, Señor, por favor, llévame. Take me into the holy of holies. Llévame al lugar santísimo. And we make these beautiful songs. Y hacen estas canciones lindísimas. Take me. Llévame. Into the holy of holies. Al lugar santísimo. Where is the holy of holies? ¿Dónde está el lugar santísimo? You are the holy of holies. Tú eres el lugar santísimo. You are the holy of holies. Tú eres el lugar santísimo. Don't you know? ¿Acaso no sabes? Don't you know? ¿Acaso no sabes? That you are the temple. Que tú eres el templo. Of the living God. Del Dios viviente. The holy of holies. El lugar santísimo. Dwells inside of you. Habita dentro de ti. The reformation. La reforma. Is a spiritual reformation. Es una reforma espiritual. With people that know God. Con gente que conoce a Dios. You don't need anybody to teach you. No necesitas que nadie te enseñe. Because you have the anointing of the Holy One. Porque tú tienes la unción del Santo. You don't need anybody to teach you. No necesitas que nadie te enseñe. That doesn't mean there are no teachers and apostles and pastors. Eso no quiere decir que no haya maestros, apóstoles y pastores. He established the fivefold ministry. Él estableció el ministerio de cinco. But you don't need anybody to teach you. Pero no necesitas que nadie te enseñe. That holy relationship. Esa santa relación. In which your spirit. En la cual tu espíritu. Melts and joins with the spirit of God. Se une y se mezcla con el espíritu de Dios. In a holy matrimony. En un santo matrimonio. He that has united. Aquel que se ha unido. Himself. A sí mismo. With Jesus. Con Jesús. Is one spirit with him. Un espíritu es con él. But this is not a formula. Pero esta no es una fórmula. It was never intended to be a formula. Nunca tuvo la intención de ser una fórmula. It was never intended to be an altar call. Nunca tuvo la intención de ser un llamado al altar. It's a walk with God. Es un caminar con Dios. Enoch walked with God. Enoch caminó con Dios. It's in the walking of God. Es en el caminar con Dios. As you're being surrounded. Mientras eres rodeado. With the covenant cords of his love. Con las cuerdas del pacto de su amor. That one day. Que un día. He snatches you into his spirit. Él te arrebata su espíritu. And you become one spirit with him. Y te haces un espíritu con él. He's preparing. Él está preparando. The Holy Spirit is preparing. El Espíritu Santo está preparando. But there are some. Pero hay algunos. That are already one spirit. Que ya son un espíritu. When I am one flesh. Cuando yo soy una carne. With my husband. Con mi esposo. Means that I am married to him. Quiere decir que estoy casada con él. And I have all the privileges of a wife. Tengo todos los privilegios de una esposa. His riches. Las riquezas de él. The intimacy, la intimidad, his secrets, sus secretos, touching the very depths of his heart, tocando las mismas profundidades de su corazón, touching the riches within his spirit, tocando las riquezas de su espíritu, that nobody else que nadie más can touch, puede tocar. And when his spirit, y cuando su espíritu, marries my spirit, se casa con mi espíritu. The whole access, todo el acceso, of the kingdom of God, al reino de Dios, is there for me. Está ahí para mí. All the riches of His glory, todas las riquezas de su gloria, all the power of His kingdom, todo el poder de su reino. My eyes are open to see, mis ojos están abiertos para mirar o para ver. Most amazing invisible realm, el ámbito más asombroso invisible. Angels, ángeles, around me, alrededor de mí, sending them here, there, doing all kind of things, enviándolos por aquí, por allá, para que hagan muchas cosas. It's what is granted to the wife. Eso es otorgado a la esposa. It's like in a household. Es como en un hogar. Filled with servants. Lleno de siervos, los sirvientes. The wife tells the servants. La esposa le dice a los criados. Do this. Haz esto. And they do it. Y ellos lo hacen. Such is the wife of Christ. Tal es la esposa de Cristo. He says to the angels, go. Le dice a los ángeles, id. And do this. Y haz esto. Go. Ve por allá. And do that. Y haz aquello. We write to the angels. Nosotros le escribimos a los ángeles.
Because we know them. Porque los conocemos. The angels of the city. Los ángeles sobre la ciudad. There's an angel for every city. Hay un ángel para cada ciudad. The Lord told John. El Señor se lo dijo a Juan. Write to the angel in Ephesus. Escríbele al ángel en Efesios. Write to the angel. The angel in Smyrna. Escríbele al ángel de Esmirna. And each one of the seven cities. Y cada una de las siete ciudades. Write to the angel. Escríbele al ángel. What I am about to do. Lo que estoy a punto de hacer. And when you hear the prophetic voice of God. Y cuando escuchas la voz profética de Dios. Now you understand the angelical host of your city. Y entiendes las huestes angelicales de tu ciudad. You can write to the angel. Puedes escribirle al ángel. The angel of Houston is right here in this place. El ángel de Houston se encuentra aquí mismo en este lugar. Give glory to the Lord. Dale gloria al Señor. They are just co-laborers. Ellos simplemente son compañeros de trabajo. Is if I say, my beloved sister is here. Si yo digo mi amada hermana está aquí. Why don't you clap? ¿Por qué no le aplauden? She's a co-servant. Ella es una compañera de trabajo. Well, bueno, the angel of Houston is here. Bueno, el ángel de Houston está He's aquí. A co-laborer with me. Es un compañero de trabajo mío. Simple. Simple. When you read the Bible, cuando lees la Biblia, you see these people in the Bible were amazing. Ves a esta gente de la Biblia, son asombrosos. They talk to the angels. Hablaban con ángeles. They received the Holy Spirit. Recibían el Espíritu Santo. And they spoke the tongues of the world. Y hablaban las lenguas del mundo. The tongues of the world. Las lenguas del mundo. Not tongues. No lenguas. Not angelical tongues. No lenguas angélicas. They spoke English. Ellos hablaban inglés. They spoke German. Hablaban alemán. They spoke. Hablaban. Indian. Hindú. They spoke. Hablaban. Arabian. Árabe. You see, in those days there was not a School of languages. Ves, en esos días no había una escuela de idiomas. There was not a missionary school to learn a language to go and preach to India. No había una escuela de misioneros para aprender un idioma e ir a predicar a India. Paul didn't go to a school of languages to learn Spanish to speak in Spain. Pablo no fue a una escuela de idiomas para aprender español e ir a España. They received the tongues. Ellos recibían las lenguas. Every tongue. Cada lengua. Is at hand. Está cerca. Is at hand. Está cerca, está aquí. Now, when you know the kingdom, ahora, cuando conoces al reino, and you dare to step, y te atreves a dar un paso, into that reality, a esa realidad, and you step into the kingdom, y das un paso y entras al reino, and you start to understand everything is at hand, y tienes que entender que todo está a mano. I have my German teacher here. Where is my German? ¿Dónde está mi maestra de alemán? She's my Lehrerin. She came from Germany. Ella vino de Alemania. To give me the understanding of German. Para darme el entendimiento del alemán. The Lord has given me the German language. El Señor me ha dado a mí el idioma alemán. I'm trying to understand. Estoy tratando de entender. I have supernaturally received English, French, Portuguese. Sobrenaturalmente he recibido el inglés, francés y portugués. I already preach in German, Italian, Turkish. Ya predico en alemán. No, ya prediqué. Prediqué. Ya prediqué en alemán, en italiano y en turco. I fluently preach in English, French and Portuguese and Spanish. Y de una manera fluida he predicado en inglés, portugués, francés y español. It's for him. Es para él. Everything is at hand. Todo está a mano. Aquí a la mano. Está aquí a la mano. Couple of weeks ago, hace un par de semanas, we were in the house. Estábamos en la casa. And I went to my room. Y me fui a mi habitación. To read my German Bible. A leer mi Biblia alemana. When a German angel came into the room. Cuando un ángel alemán entró a la habitación. And I started reading fluent German like da da da. Y empecé a leer alemán fluidamente como tal. It was amazing. Fue asombroso. It was the angel talking through me. Era el ángel hablando por medio de mí. And then she came. Y después ella vino. And she said, "Please read." Y me dice, "Por favor, lee." And I read. Y leí. And what happened? ¿Y qué pasó? It was pretty good. Bastante because bueno. It was not me, it was the angel. Porque no era yo, era el ángel. And when I understand. Y cuando yo entiendo. Everything is at hand. Todo está a la mano. Everything is at hand. Todo está aquí cerca. Why do I paint? ¿Por qué pinto yo? Because art is at hand. Porque el arte está a la mano. The Lord said,
take the brushes. Dice el Señor, agarra los cinceles, los pinceles. And paint my kingdom. Y pinta mi reino. I want you to paint my prophecies. Quiero que pintes mis profecías. Because when you paint the prophecy. Porque cuando pintas las profecías, the prophecies come to pass. Las profecías se cumplen. You're bringing them from the spiritual realm. Estás trayendo del ámbito espiritual to the natural realm. Al ámbito natural. Like this painting. Como esta pintura. Unfortunately, we don't have it to see it up there. Desafortunadamente no la tenemos para ponerla ahí arriba. Is the army of angels. Es el ejército de ángeles. But this is a scene. Es una escena. View from heaven. Vista desde el cielo. And this is an opening in the heavens. Esta es una apertura en el cielo. Caused by faith. Causada por la fe. Faith. La fe. Of people that know. De gente que sabe. They can reach into the invisible realm. Que pueden alcanzar al ámbito invisible. And we start to tune up. Y comenzamos a sintonizarnos. And we start to tune up. Y comenzamos a sintonizarnos. And when we tune up. Y cuando sintonizamos. Boom, heaven opens up. Boom, se abre el cielo. And when you see this painting. Y cuando ves esta pintura. There's something very cute. Hay algo bastante lindo. All the horses are watching you. Todos los caballos te están viendo a ti. Because the angels have realized. Porque los ángeles se han dado cuenta, ángeles. That we are observing them. Que nosotros los estamos viendo a ellos. And because we are observing them. Y porque los estamos observando a ellos. They can manifest in the earth. Se pueden manifestar sobre la tierra. The kingdom of God. El reino de Dios. Has a different language. Tiene un lenguaje diferente. And you're going to start to hear a different language. Y vas a comenzar a oír un lenguaje diferente. It's not a church language. No es un lenguaje de iglesia. It's a supernatural language. Es un lenguaje sobrenatural. It's a language of understanding. Un lenguaje de entendimiento. It's a language of power. Es un lenguaje de poder. It's a language of the spirit. Es un lenguaje del espíritu. Of people that are tuning up. De gente que se está sintonizando. To the different dimensions of heaven. A las diferentes dimensiones del cielo. Paul was taken to the third heaven. Pablo fue llevado al tercer cielo. And there are different dimensions. Hay diferentes dimensiones. That opens up. Que se abren. Like when John was saying. Como cuando Juan dijo. I was in the spirit. Yo estaba en el espíritu. In the island of Patmos. En la isla de Patmos. When I heard the sound of a trumpet. Cuando escuché la voz del sonido de trompeta. Oh, it's so amazing when you start to hear the sounds of the trumpets. Es asombroso cuando empiezas a oír los sonidos de trompeta. Because every time he's going to show up. Porque cada vez que él va a aparecer. Every time he's going to show cada up. Cada vez que él va a aparecer. There are trumpets of heaven. Hay trompetas del cielo. Why? ¿Por qué? Because he's the King of Kings. Porque él es el Rey de Reyes. And the same way. Y la misma manera. When a king is entering into a place. Cuando un rey está entrando a un lugar. The whole court announces the coming of the king with trumpets. Toda la corte anuncia la llegada del rey con trompetas. Pa, 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 the king is coming. El rey está viniendo, está entrando el rey. And after the trumpets the king shows up. Y después de las trompetas aparece el rey. When you start hearing the trumpets. Comienzas a oír las trompetas. He's around. Él está the ahí. King is around. Él está aquí cerca. The king is around. Está cerca el rey. And John said. Y dice Juan. I heard the trumpet. Escuché las trompetas. I heard the trumpets. Escuché la trompeta. He's coming. Él viene. I hear the trumpets. Escucho las trompetas. And I turn around. Y me volteé a ver. And I saw him. Y lo vi a él. In all of his glory. En toda su gloria. And then. Y entonces. The Lord speaks to him the message of the seven churches. El Señor le habla a él el mensaje de las siete iglesias. He was still in the spirit. Y él todavía estaba en el espíritu. And chapter 4 of Revelation. Y capítulo 4 del Apocalipsis. Says, and then. Dice que entonces. I heard the same voice. Escuché la misma voz. That was speaking with me. Que estaba hablándome. I heard the same voice. Escuché la misma voz. He's tuned. Estaba sintonizado. In a realm. En un ámbito. Where the sounds. Donde los sonidos. I'm going to explain this in a moment. But the sounds, when you tune up in that frequency, cuando tú te sintonizas a esa frecuencia, everything of that frequency can be heard. Todo lo que está en esa frecuencia se puede escuchar. Hey, I said, I hear the voice. It's the same voice. Escucho la voz, es la misma voz. He was in the spirit. Él estaba en el espíritu. And then he says. Y después dijo. And suddenly. Y de repente.
I was in the spirit. Yo estaba en el espíritu. I heard the voice saying, escuché la voz decir, come up here. Subid, ven acá. And immediately, inmediatamente, I was in the spirit. Yo estaba en el espíritu. So he was in the spirit first. Y primero estaba en el espíritu. But then he's taken up. Y después es llevado hacia arriba. To a deeper dimension. A una dimensión más profunda. And there are several dimensions in heaven. Varias dimensiones en el cielo. It is your faith. Es tu fe. It is your faith. Es tu fe. Faith comes from the heart. La fe viene del corazón. Faith is like a spear. La fe es como una espada. It's like a una lanza. Yeah, that starts to break through. Es como una lanza que irrumpe dentro de ti. It starts to break the veil. Comienza a romper el velo. It dwells in the heart. Habita en el corazón. It is the converted heart. Es el corazón convertido. Of the just. Del justo. The just. El justo. By faith. Vivirá por la fe. He will live. Vivirá por the righteous person. La persona justa. Is a person of faith. Es una persona de fe. That knows God. Que conoce a Dios. And the faith. Y la fe. Is like a spear. Es como una lanza. That pierces. Una espada que that pierces. Traspasa, breaks open. Que rompe y abre. Into a new realm. A un nuevo ámbito. From the holy of holies. Del lugar santísimo. Into the heavens. A los cielos. Into the deeper dimensions a las dimensiones más profundas del cielo. I was in the spirit. Yo estaba en el espíritu. And then suddenly, y de repente, I was in the spirit. Yo estaba en el espíritu. But on another level. Pero en otro nivel. So many things. Tantas cosas. So many things. Tantas cosas. That are at hand. Que están aquí a mano. They are at hand. Aquí están cerca. Go and preach. Ve y predica. This is not difficult. Esto no es difícil. Go and preach. Ve y predica. It is at hand. Está cerca. You don't have to live. No tienes que vivir. In the misery you are living. En la miseria que estás there viviendo. There is a kingdom. Hay un reino. There is a kingdom. Hay un reino. There is a kingdom. Hay un reino. There is in our midst. Está en nuestro medio. Is at hand. Aquí está. Is at hand. Está cerca. Is at hand. Está a la mano. And when Jesus says, "Go and preach the kingdom is at hand." Y cuando te dice Jesús, ve y predicar que el reino de Dios ha venido. He was not saying, but in the back. No decía, pero en la parte de atrás. Tell them it's not going to be manifest in 2,000 years. No le vaya a decir, pero no se va a manifestar hasta dentro de miles de años. Babylon is confusion. Babilonia es confusión. Babylon is confusion. La Babilonia es confusión. The kingdom of God is light. El reino de Dios es luz. And when the light comes, y cuando viene la luz, you can see. Puedes ver. When the light comes, cuando viene la luz, when you are translated, cuando eres traducido, from the kingdom of darkness, o trasladado del reino de las tinieblas, into the kingdom, al reino of light, de la luz, your eyes are open, tus ojos son abiertos, to see him, para verlo a él, to see his kingdom, para ver su reino, Nicodemus, Nicodemo, no one. Nadie that is not born of the Spirit que no ha nacido el Espíritu can see puede ver the kingdom of God el reino de Dios. This is a reality. Esta es una realidad. A revival of understanding. Un avivamiento de entendimiento. A revival of getting back the Bible. Un avivamiento de regresar la Biblia. A revival of una appreciating and cherishing una, every word that is here. Una Biblia para apreciar y querer cada palabra que aquí está escrita. Remember the things of old. Acuérdate de las cosas antiguas. For everything that I have spoken. Porque todo lo que yo he hablado. I will fulfill it. Yo lo cumpliré. I will do it. Yo lo voy a hacer. I will do it. Yo lo voy a hacer. Fear not, no temas, little flock, pequeña manada, because my Father, porque mi Padre, has given you the kingdom, te ha dado el reino, has given you the kingdom, te ha dado el reino. There's an amazing presence of the King here. Una presencia asombrosa del Rey aquí. And I wait in every conference. Y en cada conferencia yo espero. And there's a divine moment. Y hay un momento divino. It's a divine moment. Es un momento divino. Where the King is there. Cuando el Rey está ahí. When the opening is there. Cuando la apertura está ahí. And that is the moment. Y ese es el momento. To honor God. Para honrar a Dios.
with the best we have. Con lo mejor que tenemos. When the opening, cuando la apertura in heaven is there. En el cielo está ahí. When the Lord is walking cuando among us. El Señor está caminando en medio nuestro. Intelligent people. Gente inteligente. Intelligent people. Gente inteligente. Give the Lord. Dan al Señor. The best offering. La mejor ofrenda. The king is a king of offerings. El rey es un rey de ofrendas. You cannot approach the king. No te puedes acercar al rey. With just blah blah blah. Con puro bla bla bla. You cannot approach the king. No te puedes acercar al rey. With the worst of what you have. Con lo peor de lo que tú tienes. The queen of Saba. La reina de Saba. Heard about the kingdom of Solomon. Oyó hablar del reino de Salomón. She says, I want to meet that king. Dice, yo quiero conocer al rey. I want to see if it's true. Quiero saber si es cierto. Everything that they say about him. Todo lo que dicen de él. And she went to the king Solomon. Ella fue donde el rey Salomón. Sí, Sheba. ¿De qué dije? Saba. Sorry, Sheba. Okay. The king of Sheba, the queen of Sheba. La reina de Saba. And she brought camels filled with all kind of treasures. Y ella trajo camellos cargados con todo tipo de tesoros. And she was marveled. Y ella estaba maravillada. And the Bible says that she saw his servants. Y dice la Biblia que ella vio los siervos, los sirvientes de él. And all the servants were royally dressed. Y todos los sirvientes estaban vestidos como realeza. Estaba asombrada. About the tables, acerca de las mesas, in which the servants ate, sobre las cuales comían los sirvientes, the food that was there, la comida que había, worthy of kings, el rey más abundante, the least of the servants, el menos de los sirvientes, was so royally dressed, estaba vestido con tanta realeza, and there was so much riches, y había tanta riqueza, in that kingdom, en ese reino, that the queen of Sheba marveled, que la reina Saba se maravilló. And then it says, y entonces dice that the King Solomon, que el rey Salomón, asked her, le pidió a ella more, más, than what she has given her, de lo que ella le había dado. And when I read that verse, cuando yo leí ese versículo, I said, why, Lord? Pero le dije, ¿por qué, Señor? Why the King Solomon? ¿Por qué fue que el rey Salomón asked her, le pidió a ella more, más? I mean, this present was so amazing. Mira, estos regalos eran tan asombrosos. There was a thing here. Pero había una cosa aquí. Let me see if I find it. Déjame ver si lo encuentro. I think it's 2 Chronicles 9. Creo que Segunda de Crónicos 9. Yeah. Sí. It says. Dice. I'm trying to find it. Okay. It's chapter 9. Es el capítulo 9. In the English version, it sounds different. En la versión de inglés suena diferente. It says, and King Solomon gave to the queen of Sheba, verse 12, all her desire, whatsoever she asked, besides that which she had brought unto the king. So she turned and went away to her own land, she and her servant. Dice el versículo 12, y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y le pidió más de lo que ella había traído al rey. Después ella se original is not clear. El original no está claro. If King Solomon si, asked more of her, si el rey Salomón pidió más de ella, or if he gave her more than what she has brought. O si él le dio más a ella de lo que ella había traído. So both interpretations are very interesting. Así que ambas interpretaciones son muy interesantes. She brought all these camels and gold and everything. Trajo todos estos camellos, este oro, todo. And the king was so pleased. Y el rey estaba tan complacido. That he gave her even more of what she has brought. Que ella le dio a él le dio a ella más de lo que ella había traído. That is nice. Eso está muy bueno. You bring to the king. Tú le traes al rey. And the king gives you more. Y el rey te da más todavía.
The other interpretation. La otra interpretación. The king asked her for more. El rey le pidió más. Más de lo que ella le había traído. Asked her for more than what she had brought. That what she has brought. Why would this be? ¿Por qué sería esto? Because when she came, porque cuando ella vino, she came to try him. Vino a probarlo. I'm bringing this gift to try you. Traigo este regalo a probarte. Remember what Malachi says? ¿Te acuerdas lo que dijo Malaquías? Try me in this. Probadme en esto. With your offerings. Con tus ofrendas. And your tithes. Y tus diezmos. I dare you to try me. Te reto a que me pruebes. And people go and try the Lord. La gente va y va a probar al Señor. And one thing is when you try the Lord. Una cosa es cuando pones a prueba al Señor. To see if he can give you the abundance in your storerooms. Para ver si él te puede dar la abundancia en tus lugares de almacenamiento. And another thing is when the king asks you. Y otra cosa es cuando el rey te pide. To see if he is really the king of your life. Para ver si él realmente es el rey de tu vida. One thing is when you try him. Una cosa es cuando tú lo pruebas a él. Try me in this. Probadme en esto. I'm a gentle God. Yo soy un Dios manso. I'm an abundant God. Soy un Dios de abundancia. I'm a God that blesses. Soy un Dios que bendice. Try me because you don't know me. Probadme porque tú no me conoces. And then, y entonces, after you know him, después que lo conoces, he says, "Now I want to know." Dice después, ahora quiero saber. If I am truly your king. Si yo realmente soy tu rey. This is what I request from you. Esto es lo que pido de ti. This is what I want you to give me. Esto es lo que yo quiero que tú me des a mí. If I am your king, si yo soy tu rey, give it to me. Dámelo. Now we see he is an amazing king. Vemos que entonces él es un rey asombroso. And the least of his servants. Y el menor de sus sirvientes. Is a multimillionaire. Es un multimillonario. But they know he's the king. Pero ellos saben que él es el rey. And as we are understanding the kingdom, y mientras nosotros vamos entendiendo el reino, we understand the protocol of the kingdom. Vamos entendiendo el protocolo del reino. We understand the honor of the kingdom. Entendemos el honor del reino. We understand that he is the king. Entendemos que él es el rey. And if he has given us the kingdom, si él nos ha dado el reino a nosotros, we have access to everything. Tenemos acceso a todo. So when the king says, "Give me," así que cuando el rey dice, "Dadme," we give. Nosotros damos. So the king is here. Así que el rey está aquí. Some are gonna try him. Algunos lo van a probar. Is he a righteous God? ¿Acaso él es un Dios justo? Is he the God that wants to take you out from your financial problems? ¿Acaso es el que te quiere sacar de tus problemas financieros? Would you trust him? ¿Confiarías tú en él? The circle of trust. El círculo de la confianza. That the apostle talked about. De que el apóstol habló. Can you trust him? ¿Puedes confiar tú en él? Can you try him? ¿Puedes probarlo a él? He wants to give you in abundance. Él te quiere dar en abundancia. And there's a kingdom anointing here. Hay una unción de reino aquí. And there's other people. Y hay otras personas. That already know God in their giving. Que ya conocen a Dios en ser dadivosos. And God wants to ask them something. Y Dios quiere pedirles algo. A ellos. He needs to know. Él necesita saber. Who is the king of your life? ¿Quién es el rey de tu vida? So bow your heads. Así que agacha tu cabeza. And ask God. Y pregúntale a Dios.